Hola youtuberos. Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Master Kaito. Hoy vamos a hacer el espectro galáctico ganador, que veremos a continuación. Bueno, ahora vamos a empezar. Vamos a After Effects y creamos una nueva composición. Dejamos la resolución obligatoria a 1366x768 píxeles. El tiempo va dependiendo la canción que ustedes usen en su proyecto. Los fotogramas lo pueden elegir a su gusto y le damos aceptar. Ahora, vamos a insertar los archivos al proyecto. Ahora, insertamos el archivo de audio. Yo lo voy a modificar, pero no es necesario que ustedes lo hagan. Solo es para hacer el test. Ahora, vamos a crear un nuevo sólido. Agregamos el nombre de espectro 1, y le damos aceptar. Ahora, vamos a efectos, luego en generar, y elegimos el espectro de audio. Dejamos el punto de inicio, a 683. El punto final, lo dejamos a 370. Ahora, vamos a transformar, y en rotación, lo giramos a 90 grados. Ahora, en la frecuencia de inicio, lo dejamos a 30. En la frecuencia final, lo dejamos predeterminada. Las bandas de frecuencia, lo dejamos a 6. En la ganancia máxima, lo pueden elegir a su gusto. XD. Si ven que no tiene la altura deseada, pueden ir aumentando. La duración de audio, lo dejamos a 100. En el desplazamiento de audio, lo dejamos a 300. En el espesor, lo dejamos a 5. En la suavidad, lo vamos a dejar en 20. Ahora, vamos a colorear el espectro, todo en blanco. Con estas configuraciones, ya podemos seleccionar en la capa de audio, el MP3 insertado. Vamos a hacer una prueba. XD. Haciendo esta prueba, comprobamos que nos hace falta más ganancia. Lo pueden modificar a su gusto. Vamos a hacer una prueba. Ahora, vamos a dejar la posición de nuestro espectro, en el lado, A. Vamos al cuadro de resolución, y buscamos el número de aumento, 100. Con esto, podemos trabajar mejor con los sólidos a implementar. Vamos a seleccionar el sólido espectro, y con Control, más D, lo duplicamos. Esto lo movemos dos veces hacia arriba. Hay que hacer este procedimiento, 13 veces. XD. Cabe mencionar, que no deben de estar tan separados. Así se apreciará, mejor el proyecto. Vamos a hacer una prueba. XD. Ahora, seleccionamos todos los sólidos.
El archivo de audio lo separamos del grupo de sólidos. Ahora, vamos a precomponer. Ponen el nombre que quieran, pero recomiendo que lo escriban como barras compuestas, para seguir el tutorial. Y le damos aceptar. Vamos a volver a precomponer. Agregamos el nombre de espejo, en esta composición, y le damos aceptar. Vamos a darle doble clic, en la composición espejo, y vamos a trabajar con la composición, barras compuestas. Ahora, vamos a mover esta composición, 5 veces a la derecha. Terminado esto, hay que ir a la composición actual. Ya que vamos a usar el efecto de espejo, en el espectro. Ahora, vamos a efectos, luego en distorsión, y elegimos, espejo. Hay que cambiar el punto de reflejo, a 683. Esto hará, que el lado derecho pueda verse. Yo usé este método, para que no se note el espectro, al terminar de reproducir la música. Ahora, vamos a hacer una prueba. XD. Ahora, vamos a precomponerlo. Ponemos el nombre de la composición, Polar Veneciano. Y le dan aceptar. Vamos a efectos, luego en transición, y elegimos, barridos venecianos. Antes de seguir con los efectos, vamos a duplicar la composición, polar veneciano. Hay que enumerar esta composición, para no confundirnos. Usando la tecla, control más D, lo duplicamos. Vamos a desactivar, la composición 2, y trabajamos con la composición 1. Ahora, vamos al efecto, de barridos venecianos, y dejamos la transición, al 50%. En rotación, lo dejamos a 90 grados. Vamos en anchura, y lo dejamos a 119. Esto es, para que tengamos las tres líneas impares. Ahora, vamos a efectos, luego en distorsión, y elegimos, coordenadas polares. Dejamos la conversión, de recto, a polar. Y la interpolación, lo dejamos al 100. Terminado esto, vamos a trabajar ahora, con la composición 2. Ahora, en transición, lo vamos a dejar, al 50%. En rotación, lo dejamos a 270 grados. Y en anchura, vamos a dejarlo en 120. Aquí tenemos un pequeño conflicto. Esto se puede quitar haciendo el siguiente efecto. Ahora, vamos a efectos, luego en transición, y elegimos, barrido lineal. Dejamos la transición, al 55%. La rotación, lo dejamos a 0. Y como ven, ya no tenemos el defecto que teníamos anteriormente. XD. Ahora, vamos a efectos, luego en distorsión, y elegimos, coordenadas polares. Volvemos a usar las configuraciones ya mencionados. Ahora, vamos a añadir, dos objetos nulos. Conforme a los números, los vamos a precomponer, en el orden numérico. Seleccionamos la composición 1, y el objeto nulo, y lo precomponemos. A este, lo nombramos como circular 1, y le damos aceptar. Hacemos lo mismo con el resto, y lo nombramos como circular 2. Ahora, vamos a trabajar con la composición circular.
No importa cuál sea, de todas formas, haremos los mismos pasos para el otro. Vamos a precomponerlo. Agregamos el nombre de ecualizador. No olviden enumerar, y le damos aceptar. Haremos lo mismo con el otro, y precomponemos. Hay que hacer las configuraciones, ya mencionados. En la composición circular 1, vamos a duplicar la precomposición, ecualizador. Ahora, vamos a efectos, luego en distorsión, y elegimos, espejo. Vamos a dejar el punto de reflejo, a 683. El ángulo, lo dejamos a 240 grados. Vamos a añadir otro espejo. Dejamos la posición, a 683. Ahora, vamos a la segunda composición, y en transformar, dejamos la rotación, a 90 grados. Una vez hecho esto, vamos a hacer lo mismo, en la composición, circular 2, con las configuraciones, ya mencionados. Por hoy terminamos, la primera parte del tutorial. Para ver el video 2, se los dejo en la descripción, ya que tengo sentenciado la cuenta, así que no olviden darle me gusta al video, y síganme en Facebook, y en Twitter. Así que, nos vemos en el siguiente video.